Para vivir entonces la última final del día, ¿eh? Puntito más. Sí, señor, cómo no. Última final del día entonces que se viene de la clase 3 de competición especial. Dijo un conocido, con esto terminamos, ¿no? Sí, con esto terminamos. Sí, con esto terminamos. No, ya sé que aparezca alguien que otra carrera más después. No. Ya está. Bueno, quédese tranquilo. El tránsito de la máquina de la clase 3 se van para recorrer el trazado. Son los únicos que han hecho este trazado largo, los hombres de la clase 3, que tiene esta grilla con la novedad que desapareció, seguramente por algún recargo, de los primeros puestos Jerónimo Herlach, que había tenido un muy buen desempeño en la segunda batería. Inclusive el ganador. Sí, después de la sanción a Moren. A Moren. Había terminado. Habrá que ver cuál fue el inconveniente de Jerónimo para no estar allí en lo que tiene que ver con ese comienzo de grilla, del engrillado. Pero bueno, ¿te parece si lo recorremos, Daniel? Dale, vamos. Bien, final que tendrá 14 vueltas al trazado de 3.553 metros. Creo no decir mal. Gastón Borguesán, el de Chajarí, máquina número 12, será quien habite la primera fila, acompañado por Joaquín Pereira, máquina número 5. En la segunda fila, máquina 52 de Sebastián Elola y Nahuel San Andrea. La tercera fila para Juan García y Franco Moren, los dos del PCR. En la cuarta, Tobías Ronconi y Gastón Garmendia. Quinta para máquina 22 de Francisco Pancho Freita, el puntero del campeonato, y Francisco De Angelo, máquina 777. En la sexta, José Guglieri, máquina 84, y Máximo Pérez, la máquina 47. En la séptima, Axel Bullón y Juan Allod, máquina 109. En la octava aparecen Amílcar Mico Sigón, máquina 32, y Martín Benedetti, máquina 19. En la novena aparece la máquina de Facundo Yantón y Valentín Romani, 11 y 50. Facundo Yantón, perdón, y Valentino Muffolini, máquina 53. Y después aparecen Biju, Facundo Tamay, Federico Colombo, Ricardo Pancera, Mariano Garnier, Valentín Romani, ahora sí, Sergio Mattiassi, Eric Johnston, Juan Castro y Jerónimo Herlach, que cayó al último escalón de la grilla para largar esta final de la clase 3. Federico Colombo no está dentro de los que están en la grilla, uno menos entonces. En total serán 27 que van a tomar parte de esta final. Correcto, bandera amarilla en la grilla, ya recorriendo la misma. Ahí está transitándola por el medio de lo que es la grilla de partida. Se hace un costado, ¿eh? Ahí está bandera amarilla que ya se hace un costado, entendiendo que está ordenada la grilla. Exactamente, va a aparecer la bandera verde. Para esta final, 14 giros tendrá la misma bandera amarilla abajo.
arriba y más arriba que nunca la verde. Cartel de 5 que se eleva en plena recta principal. Semáforo en rojo que se enciende. Se larga. Se larga la final 6 de la temporada 2024 de la divisional 3 de competición especial entrerriana. Y ahí están los autos ya disparados en el sector de curva número 1. Borghesan por el momento maneja la punta. ¿Y quién será segundo? El Ola. Como una flecha, Borghesan. Segundo el Ola. Tercero Juan García. Buena movida de estos dos. El cuarto lugar es para San Andrea. En marcha la final de la clase 3. Ya dejan atrás la curva 12. Van en la recta larga paralela a la vía. Van a ir a buscar la zona de la chicana. Manda el de Chajaril, que vuelve a la categoría. Sí, señor. Y ahí dieron cuenta también de Lola en esta parte antes de ingresar a lo que es la horquilla. García por el lado externo pudo dar cuenta de Sebastián Elola. Ya van rumbo tránsito a la 2. Ahí aparece Borghesan en punta, no le pierde pisada, pero Juan García hizo una buena maniobra antes de entrar a la chicana, pudo dar cuenta de Seba Elola. Y quiere ir para adelante también a recuperar lo que era suyo. Hablo de Joaquín Pereira. ¿Inconvenientes para quién? A Milcar Mico Sigode, que quedó largo en el sector del retome. Ya está recuperando la marcha. Mientras tanto, Borghesan entra en la contrarrecta. Juan García en el segundo lugar. Van a cumplir la primera vuelta de carrera. El Ola es el tercero, el cuarto San Andrea, el quinto Pereira, sexto Morén, séptimo el uruguayo. Ya pasaron todos cumpliendo la primera vuelta de carrera. Quiere recuperar. Gerlach quiere ir para adelante. Exactamente, ahí están lanzados en plena velocidad. Encaran sector de curva número 1. La trepada corta que los va a llevar a la parte de la 13. Borghesan que toma radio ideal de giro. Juan García cada vez más cerca. El piloto del PCR y alineado por Popi Roulier. Ahí están trabajando en la parte de la curva número 2. Salen de la misma acelerando a pleno. Juan Martín Aliau que quiere más. En el mitad del pelotón, acelerando el Chevrolet heroicamente en esa parte de pelotón. A pleno los muchachos en esta final y García lo trae a rienda corta. Ya se separaron de Lola, que a su vez se separó del otro lote que encabeza Joaquín Pereira. Dejan atrás la chicana, allí el puntero, cuidando todo con respecto a García. Pegado lo trae el de Villaguay, el de Chajarí, a la expectativa, Sebastián Elola. Exactamente, habrá que saber quién manda a quién para el desgaste, ¿no? ¿Cuánto tendrá de ritmo Borghesan adelante? Apenas cumplida aquí en esta que viene las dos vueltas primeras de carrera. Separados un poco de quién es el tercero. El cuarto es Joaquín Pereira con el Fiat 1, que ahora pudo dar cuenta de un San Andrea que pasó a ser quinto de esta carrera. Detrás de él, Franco Morén. Está también Pancho Freitas. Realmente una carrera apretada por el comienzo y lejos de tener un vaticinio de qué puede suceder en el transcurso de la misma. Y hablando de García, establece el mejor registro, Dani, 1:39.546 para Juan, que se le viene a las barbas a Borghesan. Exactamente, me parece que ya Borghesan está complicado para aguantarlo a García. Atención con todo esto, recién jugaron un poco con el externo y la cuerda. García que fue por el externo y luego rápidamente se aferró a la cuerda. Borghesan en esta vuelta le sacó una diferencia importante al piloto de Villaguay. Larga recta donde los motores empiezan a desarrollar toda su potencia. Gastón Borghesan es el primero, el segundo es Juan García, tercero Sebastián Elola, el cuarto Pereira, quinto San Andrea, sexto Morén, séptimo Freita, octavo Ronconi, noveno Bullón. Garmendia viene en el décimo, décimo primero José Guglieri, décimo segundo de Angelo, décimo tercero para Yantón, 14 Aliao, 15 Tamay, 16 Romani, 17 Benedetti, 18 Matías y 19 Castro, el 20 Gerlach recuperando muchísimo, largó de atrás Jerónimo, el 21 en Mufolini, 22 es Sigot, el 23 Villú, el 24 es Johnston y después
aparece allí cerrando el clasificador. Exactamente, y en el pelotón que está Franco Morén, la cosa viene complicada, ¿eh? Porque Freitas no se la hace fácil, San Andrea no es un hueso fácil de roer, habrá que trabajar mucho para tratar de superarlo, porque, insisto, San Andrea es una de las personas o pilotos que tiene muy claro el Autódromo de Concordia con este gol que tiene su rendimiento. Estamos dejando atrás en la curva número uno. ¿Quién quedó ancho? Cuadrada la dejó, Chiche. Me parece que quien quedó ancho en el sector de uno fue Morén, que se fue muy afuera e inclusive perdió con San Andrea. A ver si es esto así. Ahí están en el tránsito. Morén vuelve a recuperar la posición con San Andrea. Van mientras tanto los punteros negociando la salida rumbo a la parte opuesta del viejo trazado de Concordia, allí mandando todo y estableciendo el mejor registro en cuanto a la vuelta, el de Chajarí, Gastón Borguesán, que manda, que comanda y todavía tiene la punta de esta final a 14 vueltas. Cuando vengan por aquí, cuando entren en la recta principal, van a cumplir la cuarta vuelta de carrera de esta final pautada a 14. Adelante, la cosa está todavía sin ningún vestigio y huellas de algún cansancio prematuro. Todo sigue siendo normal, maneja Borguesán con autoridad, no sé si con tranquilidad la punta, pero sí con autoridad. Habrá que saber cuánto tiene de reserva este Clio que está funcionando muy bien. García aquietó un poco las aguas en la segunda ubicación. El tercero, y entra en recta principal Sebastián Elola, Joaquín Pereira después, Morena aguantando los embates de San Andrea, Ronconi, Freita, Garmendia, Bullón. Pasan todos por aquí también, De Angelo lo propio para Tamay. Ahora entra Gerlach, Martín Benedetti, ya pasan todos, pasa Castro y Muffolini, creo que ese, el que ha quedado a la vera del camino. Vamos a ver qué pasa con el auto de Muffolini, ¿eh? No sea cosa que tengamos un auto de seguridad por allí también. Hay un recargo para la máquina 37, para Matiassi, un recargo de más 5, bandera en la entrada a la recta principal. En tanto, la competencia sigue siendo realmente atrayente. Adelante, porque San mantiene la punta de la carrera por el momento y nada más que por el momento. Habrá que saber cuánto tiene. Quien viene haciendo una carrera rápida desde atrás es Franco Morén, a más allá del récord de vuelta establecido precisamente por Gastón Borguesán con 1.35.447. El piloto de Chajarí sigue siendo el más rápido, aunque en esta vuelta Juan García dio cuenta de las diferencias y la achicó. Y vienen en el tránsito de la parte opuesta los muchachos en esta final, el espectáculo que cierra lo que es esta sexta fecha del especial entrerriana. Ahora pareciera que estira la brecha Borguesán en la punta de la carrera, le quiere dar casa a Juan García. A la expectativa aparece Sebastián Elola con el auto algo complicado, terminó la batería, pero ahora viene teniendo un rendimiento parejo que lo muestra allí en el tercer escalón de la clasificación. Pasa encabezando un tercer lote Axel Bullón, por detrás Tamay, también De Angelo, pasan todos, ya pasó Aliao, lo propio hace Gerlach, Matiassi y el recargo Castro, todos transitando la recta principal. En función de campeonato, el mejor resultado es el de García y el de Lola, ¿no? Son los que están sumando fuertes, no lo tengamos en cuenta a Borguesán, porque en lo que es la pelea por el campeonato, Borguesán está muy lejos, más allá de que está ocupando la primera posición y se va a llegar lo más gordo en puntajes de aquí de Concordia. La carrera sigue con su trámite intenso, adelante. García no solamente está corriendo el campeonato, sino también está corriendo la carrera. Quiere un poco más el piloto de Villaguay. La revancha está prácticamente arriba, parada del volante de este gol alistado por el PCR e Hipólito Popi Roulier en Colón. Mirá cómo vienen Bullón y Tamay. Alguien más se entreviera y en esa conversación dejan atrás la chicana. Ya van rumbo a la parte opuesta los punteros de la carrera. Van a aparecer en la contrarrecta. Manda Gastón Borguesán, manda el de Chajarí.
fue contundente en la serie, por ahora lo viene siendo también en la final. Gastón Borgesán, que frena, acomoda todo, busca el mejor radio de giro, se le arrima Juan García, pasa tercero Sebastián Elola. A 8 vueltas de la final, final de la clase 3, atención con Elola. Atención con Elola porque perdió terreno con respecto a Joaquín Pereira. Está mucho más cerca en esta vuelta. Habrá que saber si el piloto de Bobril tiene algo más como para ir a la lucha. García se despegó de Elola, pero ahora Joaquín Pereira es quien más le dio proximidad al hombre de la histórica. Ahí están negociando sector de curva número 2. Atrás la cosa se mantiene con corrección. Nadie ha podido cambiar de posiciones, es decir, todo lo que había es todo lo que hay y todo lo que se puede acelerar. Nada se puede descubrir, salvo alguna maniobra por ahí sacada de la galera. Aquí la lucha, creo que la única lucha está dada entre lo que hacen Bullón y Tamay. Y además se quiere meter también como cuña ahí de Angelo, que va con la máquina 777. Palo y palo es la única pelea que hay en toda la grilla, en toda la ubicación del clasificador, la dada por Tamay y por Axel Bullón. Mientras tanto, los punteros en otra historia. Exactamente, los punteros en otra historia ya dejaron atrás lo que es el sector del retome corto. Ya están planificando lo que es el tránsito por la recta opuesta. Ahí está el Clio motorizado con Volkswagen, precisamente de Borgesán. Juan García en la segunda. Y en la tercera, Elola, que cada vez lo ve más grande en los espejos a Joaquín Pereira. Me parece que aquella merma que anunció el hombre de la histórica en su auto, en la batería, apareció ahora en la final cuando estamos en el trámite de las últimas 7 vueltas de carrera. Problemas para Bullón, que se va rumbo al sector interno de la calle de boxes. Y también, ¿quién aparece ahí? Guglieri. José Guglieri también entrando en la calle interna que los va a llevar a boxes, los dos allí en ese sector. Abandonos para Bullón y Guglieri, son dos de los abandonos ocurridos en esta vuelta que se cumplimentó. Vamos a la punta de la carrera, Borgesán siempre en punta, en la segunda ubicación Juan García. Ahora tercero y cuarto carreteando la recta más larga que tiene el Autódromo de Concordia. En esta opción, ahí están siempre en la primera y en la segunda, Borgesán García. En la tercera y en la cuarta, ahora mucho más cerca lo hace precisamente Elola con Joaquín Pereira. Tránsito por la parte de la horquilla, dejando atrás este lugar. Ahí se están metiendo lo que es en la parte de retome. Encaran el curvón del medio. Los dos hombres de punta ya están en el tránsito medio del mismo. Tercero y cuarto recién transitando por acá. Se vienen para la contrarrecta para cumplir una vuelta más de carrera. Ya dejamos atrás el 50% de esta final a 14 vueltas que tiene la clase 3, el último de los espectáculos de competición especial. Y me parece a mí, o García está un poco más cerca que en la vuelta anterior. Cortados de ello, aparece Elola, que como decía Daniel, lo ve cada vez más cerca. Joaquín Pereira lo va a ir a buscar, el que por ahora lleva la bandera del Fiat. Bien arriba hablo de Joaquín Pereira. Y Franco Morén, que dio cuenta aquí en el sector de cero de Nahuel San Andrea, puro por adentro. San Andrea, que quedó anchísimo en el sector de dos, se fue afuera, ancho, ancho. Morén toma diferencias y ahora quien se acerca, que está detrás de Nahuel San Andrea precisamente, es Ronconi y Pancho Freitas, que también se prende en esta lucha. Ya el puntero, mientras Chiche Villú ajusta el frenaje cuando va a ingresar en cero para encarar la recta principal. Los punteros van palo y palo en el sector opuesto aquí del trazado concordiense. Estamos en la final de la clase 3. Son 14 giros que por ahora comanda Gastón Borgesán, el hombre que estuvo
ahí nomás de la pole que estableció Juan García en el día sábado, pero que después tuvo un trabajo contundente en la serie, lo está demostrando también en esta final y encabeza las posiciones, además marcando el mejor registro, Daniel. Ahí está Borgesán encarando lo que es la parte de la recta opuesta, lo tiene casi casi adherido a Juan García, al subcampeón de la divisional. Transitan sector de cero. ¿Tendrá algo más García para ser incipiente en la parte final de esta final? Nos metemos ahora directamente en las últimas 5 vueltas de carrera. ¿Habrá sido que le da un respiro, ¿sí?, al Clio con motorización de Gol Borgesán para después volver a acelerar en el último tramo de la carrera? Habrá que ver qué es lo que pasa en lo que resta de esta final. Ahora García es el más rápido en pista en esta vuelta que recién cumplimos. Y quien quedó ancho recién fue precisamente Pancho Freitas en el sector de uno. Ahí están rescatando el Fiat 1 de Tobías Ronconi, que quedó inerte en alguna parte del autódromo de Concordia. Mientras tanto, quien está remándola y tiene unos músculos impresionantes es Gerlach, ¿no? Que largó en la última posición y se las está ingeniando para estar arriba en el clasificador. Vamos entonces a buscar la punta de la carrera, el tránsito que está ubicado en estos momentos en el sector de retome para ingresar a la parte del curvón interno de Concordia. Boston, Gastón Borgesán, que conserva esa diferencia sobre un Juan García que no se entrega, el que sí está más cerca es Joaquín Pereira sobre la máquina 52 de Sebastián Elola. Mientras tanto, el rezagado Eric Johnston viene para encarar la recta principal. Se van a quitar las banderas azules para la máquina 35 cuando llegue al final de la recta y entren en curva a la izquierda. Ya pasa Gastón Borgesán, cumpliendo una vuelta más de carrera. 4 para el final, para el líder de la carrera, también para el segundo que es Juan García, para el tercero que es Elola, cuarto Pereira, quinto Morén, sexto San Andreas, séptimo Freitas, octavo Garmendia, noveno Facundo Tamay, el décimo de Angelo. Los que pasan cumpliendo una vuelta más de carrera. Sí, señor, ahí estamos en el tránsito medio. Ahí ocurre la maniobra entre máquina número 38 y 37 de clase 3 de competición especial entrerriana, cuando dejaba precisamente ese sector. Y nosotros nos vamos ahora a buscar lo que es el protagonismo por el resto de los pilotos que están transitando. Borgesán en otra historia, ¿eh? Me parece que Borgesán tiene un auto como para que lo corran durante todo el fin de semana sin darle alcance. Volvió a ampliar diferencias con quien es el segundo, precisamente Juan García. Y algún inconveniente tuvo en el tránsito de la vuelta anterior Jerónimo Gerlach, porque no acusó el paso aquí por este sector. Alguien que venía, lo decía vos, remando desde atrás, complicado. Me parece que es deserción para Jerónimo Gerlach. Es el Clio de Eddie Johnston el que está delante, o estaba delante precisamente de Borgesán y de García. Un rebaje bastante pronunciado, Se enroscó ese cuenta vuelta, no sé de cuál de todos los dos autos es, si el de Borgesán o el de García, pero visitó la zona roja la aguja, sin duda. Ahí están sobre recta principal transitando los hombres de punta, se van a buscar lo que es el sector de curva 1. Vuelta 11 para los punteros, también para todo el clasificador. Borgesán es el primero, segundo García, tercero Elola, el cuarto Joaquín Pereira, el quinto es Franco Morén, el sexto San Andrea, séptimo Freita, octavo Garmendia, noveno Tamay, décimo de Angelo, décimo primero Romani, décimo segundo Chantón, décimo tercero Aliao, décimo cuarto aparece Matiasi. Viene Matiasi en el 14º lugar, decía, el 15º para Benedetti, 16º para Matiasi, el 14º era Juan Castro, todos en carrera junto con Bijou y con Erin Johnston. Exactamente, Pereira es abandono, abandono de Joaquín Pereira, se cae el Fiat 1. Una pena, cuando venía haciendo una linda carrera,
lo traía de acecho a Sebastián Elola, que ahora quedó tercero y solito, sin contrincantes a la vista, por lo menos que hagan temer esa posición, salvo que se inspire demasiado Franco Moreno, aunque viene muy lejos de Elola, que es el nuevo cuarto de carrera, el piloto de Mavragania. La bronca seguramente de Joaquín, que venía teniendo un buen fin de semana, se queda con las manos vacías. Mientras tanto, los punteros entran en las dos últimas vueltas de carrera. Gastón Borguesán, Juan García, ahora sí la tranquilidad de Sebastián Elola, sumando puntos importantes en función del campeonato. Morén también, pasa San Andrea, Freitas, Carmedia, todo entrando en la recta principal, ajustando el frenaje Facundo Tamay, lo propio hace de Angelo también, que pasa por aquí junto con Romani, y también la máquina de Facundo Chantón, Allao, Matías y Castro, pasa Martín Benedetti, todos en la recta principal, mientras los punteros andan en el tránsito de la 2. Y Morén de nuevo, que quedó anchísimo en la parte de la curva número 1 con San Andrea. Los dos quedaron anchísimos en esa parte, buscando y utilizando todo el terreno. Adelante, la cosa sigue sin alterarse. Siempre Borguesán manejando la punta de esta competencia sin atenuantes durante todo el fin de semana. El piloto de Chajarí ha dado realmente un resultado óptimo a lo que fuese ese entrenamiento previo en aggiornar todo este conjunto Clio Volkswagen. Estamos transitando sector de Curbón. Ya los punteros están transitando la parte de la recta opuesta. Comienzo de la misma. Contrarrecta para el de Chajarí. Gastón Borguesán va a venir para la señalización. El cartel de última vuelta para él, también para el segundo, que Juan García, el de Villaguay, Chajarí, Villaguay, Concepción de Uruguay ahora, también el pibe, el campeón de la categoría, hablo de Franco Morén, ya pasan y la señalización de última vuelta, por última vez van a recorrer los 3.553 metros de giro que tiene el trazado concordiense para esta oportunidad. Ahí está Gastón Borguesán sin atenuantes, ganando una carrera en forma parcial. Falta algunos metros nada más para culminar esta final 6 de la temporada 2024. Juan García, que ha hecho un gran trabajo durante todo el fin de semana, se va a coronar como el segundo de esta final. Y tercero, hasta ahí tuvo... un auto como para pelear, pero puntualmente para sumar en campeonato, Sebastián Elola, que se va con un buen resultado de Concordia. Los autos por última vez transitan, salen del sector de dos. Ya García levantó un poco el ritmo de su auto, Borguesán un poco más tranquilo, ingresan a la parte del retome. Ahí está Curbón por última vez. Aparecerá el Clio rojo con motorización Volkswagen, ganando, quedándose con esta final de la clase 3 de competición especial entrerriana. Volvió a la categoría para imponer condiciones, lo hizo de semejante manera, encara los últimos metros Gastón Borguesán. Ahí está Gastón Borguesán, cuadriculada que se despliega a plena recta principal, que va a ganar y ganó. Ganó Gastón Borguesán, será segundo. Precisamente Juan García, Elola premiado en la tercera ubicación, cuarto Franco Morén, será quinto Nahuel San Andrea, la sexta ubicación para Francisco Pancho Freitas, séptimo Gastón Garmendia, octavo Facundo Tamay, en la novena Valentín Romani, en la décima posición Facundo Chantón, undécimo Juan Martín Allao, décimo segundo Juan Castro, décimo tercero clasificó Martín Benedetti, décimo cuarto Sergio Mattiassi, y sin arribos hasta el momento Chiche Villú, Francisco De Angelo, Eric Johnston. En la 18, Joaquín Pereira, abandonado.
Ahí está cerrando el auto de Eric Johnston, el clasificador. Y también viene el auto de Chiche Bijou. Así que son 15º y 16º, ¿no? 15º Eric Johnston. Y 16º Chiche Bijou. Un campeonato que cobra más énfasis todavía. Habrá que ir a las tres últimas carreras de esta temporada 2024. La próxima será Concepción del Uruguay, allá por el mes de septiembre. Felicitaciones por esta final. Bueno, unos puntos que suman el campeonato, pienso. Buenas tardes. Hola, Luana, muy buenos días. Buenas tardes, perdón, para vos, para toda la gente que nos está mirando. La verdad que sí, un gran fin de semana. Nos llevamos la pole con un autazo. Después en la serie, por ahí, no lo pude aguantar a Gastón, que venía con un mejor ritmo que yo. Así que, bueno, con un puesto 3 en la serie y un puesto 2 en la final, yo creo que es muy meritorio por el gran auto que me entregaron. Seguramente, bueno, a seguir sumando y imagino que hay que agradecer a todo el equipo de trabajo. Sí, déjame agradecer, por favor, al hermano Dami, que la verdad que trabajan para todas las carreras. Y siempre, cada carrera venimos mejor, lo mismo el Popi, el auto nunca se para, le quiero agradecer por el tremendo ritmo que tuvimos. Lo presioné todo lo que pude a Gastón, la verdad que lo quiero felicitar porque no se equivocó en ningún momento. Él no hacía la diferencia de la salida del retome en la plana. Y bueno, era ahí donde nos costaba recuperar, después éramos muy parejos en todos lados. Así que bueno, justo ganador y lo quiero felicitar. Felicitaciones por este triunfo. Hola, buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias, la verdad que una carrera muy exigida, sin pescar, la verdad que venía al límite todas las vueltas. Arranqué en la largada, se me trabó el acelerador, no sé qué pasó, pero por suerte lo pude redondear bien, lo pude más o menos llevar al auto y bueno, la verdad que es muy contento por el triunfo. Quienes estuvieron trabajando en el auto, imagino que hay que agradecer a la familia y al equipo. Sí, ni hablar, la verdad que hay un esfuerzo muy grande detrás de todo, en especial a mi hermano, que es el que la cabeza de todo lo que anda atrás, el que trabaja en el auto, hace el motor, los amortiguadores, todo, así que un agradecimiento muy grande a él y bueno, a todos los gurises que me ayudan, a Rubén, a Mati, a bueno, seguro me voy a olvidar, somos un montón, así que bueno, muchas gracias a todos ellos. Bueno, al festejo de la cámara el 1, el piloto de Chajarí. Buenas tardes, felicitaciones por este podio y triunfo dentro de la senior. Bueno, la verdad que sí, una carrera muy trabajada. Veníamos con una merma grande en el motor, ya lo habíamos visto en la serie, pensamos que no íbamos a poder terminar porque se había calentado mucho en la serie, había tirado aceite, agua. Bueno, la realidad es que el motor no andaba como en la mañana, las últimas vueltas cada vez iba peor, por ahí me dio un respiro cuando Pereira se quedó y ahí teníamos una luz más con Morén. Pero bueno, la verdad que veníamos muy, muy lento por derecho, me tenía que exigir todo lo que podía doblando para tratar de que no se me vengan tan rápido. Bueno, llegamos justo, pero llegamos. ¿A trabajar para Concepción del Uruguay un poco más? Sí, obviamente vamos a hacer el motor nuevo seguramente, porque se nos cansó. No le habíamos hecho nada hace varias carreras y bueno, vamos a tener que invertir un poco y a trabajar para Concepción, que seguimos en la lucha, descontamos unos puntos en el campeonato. Bueno, hay que seguir peleando, esto va a ser una dura batalla hasta el final. Pero bueno, mientras estemos en pelea siempre está bueno y es reconfortante para nosotros y la gente que nos ayuda. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Déjame agradecer a mis hermanos por el trabajo en el auto, a mi señora, a mis hijas, que siempre me hacen el aguante, a Río Uruguay Seguro, a Balici Transporte, a Agrodrop, bueno, y a toda la gente que está en el taller, a Yoyo, a Matías, a Fede, que hay mucha gente que trabaja y por ahí nosotros no las nombramos o no se ven en el auto.